Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos aquí como invitado al doctor Luis Osorio. Luis Osorio, quien es parte del equipo médico del Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Velespay, Fernando Velespay. Mucho gusto, doctor. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos a tan prestigioso programa y de gran audiencia aquí en Managua y también a nivel nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones y enfermedades de la columna vertebral. En primer lugar, hablamos de que la columna vertebral es... Comienza desde la... Sí, la columna vertebral es una estructura de soporte del cuerpo. Es muy dinámica porque en ella se contiene lo que es la médula espinal y de ella dependen los nervios, que son los que reciben funciones específicamente del cerebro y de la médula espinal para ejercer diferentes funciones, ya sean musculares, sensitivas o neurovegetativas. Actualmente las lesiones de la columna pues son muy diversas y las causas son muy diversas. La causa más común a nivel mundial, se estima que el 80% aproximadamente de las consultas ortopédicas y médicas son por lumbalgia, lo más común. Dolores en la espalda baja o lo que la gente le llama dolor lumbago o lumbar. Pero aproximadamente un 5 a 7% terminan en revisión quirúrgica. O sea que la mayoría de las veces se debe a, ya sea a trabajos excesivos, malas condiciones laborales, sobre todo los obreros de la construcción, la gente que trabaja en las maquilas, en la zona franca, que pasan tiempos prolongados, ya sea sentado de pie, o malas posturas. Una causa muy frecuente hoy en día y que es endémico, mejor dicho, en el mundo, sobre todo en América, en México se ve mucho, es la obesidad. Oh, ya las personas con Obesidad pues tienden a padecer dolores de espalda y estructuralmente no se va a encontrar ninguna alteración, el problema es sobrepeso. Sobrepeso, claro. Pero, como le decía, hay otras causas como hernias discales, infecciones, traumatismos que han crecido mucho. Golpes. Sí, sobre todo los accidentes laborales, los accidentes de tránsito y las caídas de altura. Hay un creciente número de pacientes que han sufrido lesiones, sobre todo en Managua, porque la forma en la ciudad ha ido cambiando. Entonces, a medida que va creciendo hacia vertical, arriba, los obreros pueden sufrir caídas. Los albañiles, los constructores, los trabajadores de las grandes torres eléctricas pueden sufrir caídas. Sí. Y si no son atendidos adecuadamente, pueden quedar con una secuela permanente. Sí, se ha dado anteriormente, en años pasados, noticias, ¿verdad? Sobre todo, la vez pasada creo que fue un técnico de una radioemisora que se vino desde una torre en el crucero. Sí, esas normalmente pues son lesiones graves que muchos pacientes, e incluso ni sobreviven, y los que sobreviven quedan con secuelas parciales o permanentes. Algo muy importante que mencionaba, doctor, quiero ver que si usted me da el indicativo o la forma en que nosotros debemos mezclar o combinar el estar sentado o el estar de pie. Usted me dijo que las personas que pasan mucho tiempo de pie también puede ser una causa de las afectaciones o lesiones de la columna vertebral. ¿Cuánto debe estar en tiempo, verdad? En tiempo. Una persona de pie y sentado también, porque también sentado es... Exacto. No es nada producente. Esto hay una rama de la medicina que se encarga de eso, que son los terapeutas, pero dentro de eso hay algo que se llama higiene de columna. Exacto. La higiene de columna, básicamente a los pacientes les enseñan cómo sentarse, cómo levantar objetos pesados, cambiar de postura cada 2 horas, mantener una postura donde la espalda tenga un respaldo. Y cuando uno está sentado, los pies tienen que tener un soporte. De lo contrario, va como es sumativo, entonces el paciente con el paso de las horas o de los días o los meses puede aquejar dolores, pero prácticamente no es porque sufre un accidente, son por malas posturas.
Entonces tienen tienen que quedar los pies en el aire. No, tienen que tener soporte para que él no haga trabajar la parte baja de la espalda. Ya. Eso, como le digo, son higienes posturales que, claro, de hecho, con los protocolos que hoy en día existen, antes debería de ser obligatorio que en las empresas, sobre todo en la gente que pasa mucho, que ellos tengan soportes en la espalda y tengan soporte en los pies. Además de los que cargan o hacen movimientos repetitivos, tener su faja protectora. Esas son normas ya establecidas por el Ministerio de Trabajo. Ya, pero ¿cuánto debe ser el tiempo que una persona va a estar de pie sentado? No más de 2 horas. No debe de cambiar de posición. ¿Sentado 2 horas? Sí. ¿De pie 2 horas? 2 horas. Hacer los cambios, aunque sea por minuto, y eso hace que el músculo se relaje, cambie de postura y no entre en tensión. Si alteramos esta higiene que usted me habla, ¿qué lesiones se pueden presentar? Sobre todo lumbalgias secundarias, espasmos musculares, que no son relacionadas propiamente a la columna en sí, como estructura ósea o medular. Ya. Así es. Hablemos de los datos de Nicaragua. Usted ya me daba algunos registros mundiales, ¿verdad? A nivel mundial. Pero en Nicaragua, ¿qué tan frecuente está siendo estas lesiones y enfermedades de la columna vertebral? Sí, no es diferente a los países industrializados. Como le decía, el 80% de las consultas ortopédicas prácticamente son por lumbalgia. La lumbalgia mecánica, que es la que más afecta a la gente en edad productiva, es una de las enfermedades que causa más ausentismo laboral y más pérdidas económicas, ya sea privado o estatal. Entonces prácticamente son enfermedades que sí son prevenibles, pero que están relacionadas básicamente a los estilos de trabajo y al aumento de peso. Aumento de peso, claro. Sí, es algo que sí se debe combatir y que se debe hacer hincapié en los pacientes, pues, porque estas son enfermedades que no necesitan tratamiento, lo que se necesita es educación. Uno debe pensar que con el pasar de los tiempos, la lumbalgia o las lesiones o las enfermedades en la columna vertebral solo afecta a personas adultas mayores. No. Los niños están libres, los jóvenes, porque tienen mucha energía, estamos libres de eso. ¿No es así? No, en los jóvenes pues el comportamiento es diferente. Porque depende, si son deportistas de alto rendimiento, pueden sufrir lesiones relacionadas al deporte, sobre todo los que hacen gimnasio, los de fútbol americano, los que hacen fútbol, balompié. Y los que hacen gente que practica la motocicleta. Y las pesas, ¿no? Sobre todo los de gimnasio que hacen pesas. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en Nicaragua es que muchos jóvenes van al gimnasio y a veces el instructor no tiene conocimiento básico de anatomía de la columna. Entonces, lleva al máximo a un joven. Sí, quieren empezar con lo máximo. Correcto. Sin la protección, y lo que causan es sobre todo daño en las rodillas, en la columna. Eso es un fenómeno muy muy frecuente aquí en Nicaragua. Yo he visto, por ejemplo, en los barrios de noche, en las colonias, en los residenciales, en la rotonda incluso, que hay personas que comienzan una rutina de ejercicio, por ejemplo, solo correr, sin previo calentar. O sea, se ponen a correr sin calentar la parte de los brazos, la musculatura, las piernas, y después vienen los dolores. ¿Esto también puede causar lesiones en la columna vertebral? Sí. Lo que pasa es que ellos hacen eso de manera intempestiva, no es algo gradual. Entonces, por ejemplo, si alguien consulta por dolor de espalda, dolor de rodilla al médico, entonces él te dice, tienes que bajar de peso, tienes que caminar, correr, pero él lo hace de un solo, no lo hace gradual. Entonces más bien se causa un daño. Sí, o va al gimnasio y comienza a levantar grandes cantidades de pesas y más bien se desanima y termina dañándose. Lo correcto es hacerlo de manera gradual, con el hecho de solo caminar 20 minutos diarios, por lo menos 3 veces a la semana, el cuerpo entra en un estado que es de confort, comienza a bajar de peso, la musculatura se tonifica, y eso le va a dar salud, le va a quitar la mayoría de los dolores, que es por estar en un estado prácticamente inactivo, sedentario prácticamente, que es la tendencia hoy en día. Sí. Mucha gente pasa viendo televisión en un sofá hasta 5 horas y no es correcto, pues. En el caso de los niños no es frecuente. Por caída. Exacto. Obviamente, sí. Los niños suelen presentar dolor de espalda que está relacionado a las mochilas.
Las mochilas, sí, van cargadas del libro. Porque están muy cargadas del libro. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, disculpe que le interrumpa, para complementar lo que está diciendo. Por ejemplo, las madres, los padres de familia tienen que revisar el horario de clases de los niños. Así es. Porque imagínese que si recibe 7 clases, lleva las 7 clases, los 7 libros, más los 7 cuadernos todos los días, pobrecito el muchacho. Sí, claro. Y más si camina distancias largas o va en bus. Sí, eso ya lo han documentado. Han documentado eso ya con bastante información en algunos países. Y lo que han recomendado, pues, una de las soluciones es usar mochilas con ruedas. Ah, las ruedas. Otro factor que quizás no... No les va a dilatar, sí, por el pavimento y todo eso. Pero sí es una medida que en vez de cargarlo sobre la espalda, lo arrastren con las manos. Sí, lo más ideal sería revisar el horario. Exacto, o dejar los cuadernos libros, que no ocupan en la casa. Incluir los libros que van a ver ese día. Otra cosa que hoy en día es un fenómeno y ya está afectando a muchos adolescentes, sobre todo a las nuevas generaciones, porque son celular dependiente o tablet dependiente. A la exposición. Ya se ha demostrado que el hecho de tener la cabeza inclinada aumenta 5 veces el peso de lo que normalmente soporta la columna cervical en posición tal como está usted y yo. Uh-huh. Entonces se ha ingresado pacientes con dolores cervicales, incluso con lesiones ya nerviosas, con estiramiento del ligamento que sostiene la nuca, que es el ligamento nucal, y ya prácticamente lesionado, como que si fueran crónicos. Pero eso es porque pasan más de 2 horas inclinados viendo un celular. Entonces en eso pues se ha hecho mucho énfasis en los colegios, en algunos países que ya lo detectaron, pero Nicaragua no es la excepción. Pues muchos jóvenes, usted sabe que en vez de estar jugando en la calle, en la cancha, a veces pasan mucho tiempo con el celular. Sí, con la tablet. Con la tablet. Hay algo muy importante, doctor, que lo hubiéramos tocado hasta el inicio, para que conozcamos cuántos huesos conforman nuestra columna vertebral, cuáles son los más así delicaditos. Sí. Que si nosotros lesionamos o fracturamos o en sí nos enfermamos, claro que sí, de ellos, pueden traer consecuencias graves. Sí, en la columna está formada por múltiples huesos. Cada parte de la columna tiene sus características. Por ejemplo, la cervical son 7 vértebras. ¿La cervical? Es la superior, la de arriba. Tenemos de la base del cuello, de la cabeza, uh-huh, hasta la C7. Uh-huh. Estas, las vértebras son pequeñas y están sostenidas por grandes músculos y ligamentos. La torácica es prácticamente la que va desde T1 a T12. En ella está contenida prácticamente toda lo que queda de la médula espinal. La característica ahí es que son pequeñas, el diámetro de cada vértebra es pequeño. En ella está contenida la médula. Una lesión ahí, ya sea por trauma, por tumor o infección, puede dejar a un paciente paralítico, paralítico o con secuelas severas. La parte lumbar que va de la L1 a la L5 son fuertes, grandes, porque soportan el peso del cuerpo y contienen el paquete de nervios de la región lumbosacra. Estas son más fuertes, pero también son las que más se lesionan, porque son las áreas de transición. Por ejemplo, ahí se lesionan más cuando uno sufre un choque y uno va en el cinturón al hacer flexión a gran velocidad, entonces ella se comprime y te puede cortar la médula. Ah. Puede ser total o parcialmente. Interesante. Es también la que más se daña, porque es la que recibe los impactos del trabajo, el caminar, el sobrepeso, las caídas de altura. Pero sí son las más fuertes y son las que soportan el cuerpo. Las sacras son las que son más delicadas porque ciertas infecciones o ciertos tumores se pueden formar ahí. Y ahí es donde uno tiene el control de las vísceras, como la vejiga y el recto. ¿Hay factores de riesgo, doctor, que pueden predisponernos a nosotros a las lesiones o enfermedades en la columna vertebral? Hablando, por ejemplo, de la osteoporosis. Sí, la osteoporosis es una enfermedad crónica de origen pues hormonal, por decirlo así, porque es más frecuente en las mujeres que dejan de tener sus periodos menstruales. Y no es habitual en Nicaragua que todos los médicos manden de manera preventiva a las mujeres calcio. Uh-huh. O que les indiquen hacer ejercicio.
Pero sí, la osteoporosis está en aumento porque se ha visto un cambio en demográfico con respecto a la edad. La gente vive más, pero entre más vive, más enfermedades crónicas. Sí, verdad, Marc. Hipertensión, diabetes, pero también la osteoporosis. De hecho, una de las causas más frecuentes de fracturas de la columna porque el hueso se vuelve poroso, pierde densidad, y a veces con el hecho de solo toser, el abuelito se puede fracturar. Entonces, sí, hay medidas pues encaminadas, donde los principales son los endocrinólogos, los ginecólogos, los ortopedistas. Y sí, se ha visto un aumento, pero es prevenible, okay, que es lo más importante. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, vamos a seguir conversando más sobre este tema muy interesante: lesiones y enfermedades de la columna vertebral. Estamos con el doctor Luis Osorio, quien es parte del equipo médico del Hospital Occidental Fernando Vélez Pai. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Usted está viendo Prevenir es Salud. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook. En esta plataforma o en esta red social aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven a través de YouTube, en YouTube aparecemos como Asamblea TV NIC. El día de hoy estamos hablando sobre las lesiones y enfermedades de la columna vertebral. Tenemos como invitado al doctor Luis Osorio, quien es ortopedista del Hospital Occidental Fernando Vélez Pai. Doctor, yo le hacía la pregunta durante la pausa de que
Algunas personas nos hemos preguntado alguna vez si nosotros llegamos a tener infecciones en la columna vertebral. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infecciones? Sí, se habla de infección cuando algún agente, ya sea bacteria, hongo o un virus, llega a la red vascular o al sistema óseo y se queda ahí atrapado y produce un daño. Es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, los pacientes diabéticos, fumadores de larga data. Pero de manera general, pues es muy baja la cantidad de pacientes que llegan a presentar. Aunque hay ciertas regiones de las Américas, que incluye Nicaragua, donde son prácticamente endémicos, pues, porque es un país tropical donde la tuberculosis todavía no se ha erradicado, aunque hay programas del Ministerio de Salud ya dedicados a eso. Hay regiones aisladas donde la gente, por sus características, pueden contraer esta enfermedad. Otra que están relacionadas a las bacterias, pues por el consumo de productos lácteos, sin hervir o sin procesar. Entonces esos pacientes pues son susceptibles de sufrir una infección en la columna. Normalmente pues se detectan a tiempo con los medios diagnósticos que tenemos, ya sea una radiografía simple o una resonancia magnética que está al alcance tanto a nivel público como en las empresas que tienen seguro, y se pueden prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué diferencia de una infección, una lesión, doctor? Eso es importante. ¿Y una enfermedad en sí de la columna vertebral? Sí, dentro de los principales síntomas de una infección, pues el malestar general, puede tener fiebre que no mejora con el tratamiento. Hay dolor localizado según la región. Hay incapacidad para movilizar las piernas, para caminar. Cuando está muy avanzada puede dejar de caminar totalmente o puede perder las funciones neurovegetativas, como por ejemplo el orinar por sí solo o hacer su defecación por sí solo. Estas lesiones, si se detectan a tiempo y se pueden revertir las manifestaciones o se puede curar. Porque hoy en día pues el amplio espectro y la gran gama de antibióticos que tenemos en nuestro sistema de salud evita que el paciente vaya a caer en un estado que lo deje incapacitado. Afortunadamente, pues sí se logra combatir y se logran operar. Lo que se hace, pues, es liberar ese cúmulo de pus que le daña la columna, y los pacientes evolucionan bien. En el caso de las infecciones, obviamente así las es. Caídas son más gravísimas, ¿no, doctor? Sí, claro. ¿Cuál es el tratamiento? Por ejemplo, una persona viene y suele suceder. Aquí hemos hablado nosotros de los accidentes caseros. O sea, no solo las personas que están construyendo o que están arriba en un tercer piso instalando algo en su segundo piso, se cae y se puede afectar la columna. Una persona que simplemente está limpiando, una ama de casa. Sí. Un niño que quizás en la sala de la casa cayó agua o leche, algún producto, iba corriendo, pum, se resbaló y se pegó aquí. Sí, afortunadamente los accidentes en el hogar pues no son graves, pero si sucediera una fractura, pues lo más correcto es primero estabilizar al paciente, inmovilizarlo, que ya lleguen los bomberos o la misma familia que lo lleve a urgencia. Luego, puesto en urgencia, pues se determina el tipo de lesión. La mayoría hoy en día, si sufre una fractura, lo que se hace es hacer una fijación. Una fijación con unos implantes especiales que le permiten que la vértebra fracturada se reconstruya y así el paciente se pueda rehabilitar pronto y integrarse a su vida cotidiana o laboral. En eso pues Nicaragua tiene muy buena tecnología y muy buenos implantes para solucionar estos problemas relacionados a fracturas. ¿Queda alguna lesión, obviamente? Claro, quedan algunos con secuelas. ¿Con secuelas? ¿Secuelas? Sí, con secuelas que sobre todo pueden ser parciales o totales, pero normalmente ese tipo de pacientes logran reintegrarse a la vida laboral. Ahora, hablemos, doctor, del diagnóstico. Ya usted decía parte de ello, pero ¿cómo se diagnostican las lesiones, las enfermedades de la columna vertebral? ¿Con qué equipo cuenta nuestro sistema de salud? Sí, el MINSA,
el hospital Bell Spy para tratar estas enfermedades? Normalmente, como le decía, lo primero que hay que investigar, cuando un paciente acude por dolor lumbar, pues lo más importante es hacer una buena historia clínica. Hay que preguntarle su edad, y se le toma el peso, la talla, las presiones, se le pregunta en qué trabaja, a qué se dedica, cuál es su actividad más frecuente. Luego se investiga con un rayos X convencional, porque eso nos puede dar mucha información, desde detectar deformidades propias de nacimiento o enfermedades crónicas, pues que uno sabe identificarlas. Si ya el paciente presenta signos de alarma, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, que presenta dolor radicular, eso significa que algún nervio está comprometido, entonces existen medios diagnósticos más sofisticados, como la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial computarizada. Hay exámenes de sangre para detectar también otras patologías asociadas, que incluyen de las infecciones, tumores. Pero normalmente lo más importante es hacer un buen examen físico y una buena historia clínica, para no caer pues en el exceso de uso de medios diagnósticos. Y eso nos da la pauta para decidir de qué se trata. Pero en cuanto a tecnología, pues nuestro país está muy bien. Gracias a Dios. Está muy a nivel de cualquier país desarrollado. Ahora hablemos de la prevención, que es importante. Este programa se llama Prevenir en Salud, precisamente porque es más barato y es mejor prevenir antes que gastar en medicamentos o curar. Sí. ¿Cómo se pueden prevenir las lesiones y las enfermedades de la columna? Sí, una de las cosas que siempre recomendamos a nuestros pacientes, porque lo que tratamos es de educarlo, es una de ellas es, si en el área de trabajo, tener buena postura. Buena postura. Tener los medios de protección, por ejemplo, las fajas, las sillas adecuadas, las máquinas adecuadas, no excederse en cargar y en recoger cosas que sobrepasen y que lleven a una ruptura de un disco. Una de las que más recomendamos es, por ejemplo, hacer un ejercicio balanceado, caminar, hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, y prácticamente pues estas enfermedades es de educarse más que de curar, porque no todas terminan en cirugía, apenas un 3-5%, como decía al inicio, terminan en cirugía. Pero lo más importante es que el paciente sepa que es lo que le causa ese dolor, porque la mayoría pues son transitorias, no duran para siempre, y son lumbalgias que nosotros le llamamos mecánicas, que es la gran mayoría de las consultas. Ok. Le agradecemos, doctor, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por haber dado su conocimiento sobre estas enfermedades y lesiones en la columna vertebral. Gracias, doctor. Claro que sí, a la orden. Luis Osorio, ortopedista del Hospital Occidental de Managua. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Le esperamos el día lunes a partir de las 3 de la tarde a 3 y media para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.